hemos aprobado un decreto supremo que declara el estado de emergencia nacional. El efectivo policial ha tirado los muretes, nos ha podido grabar muy bien. El disque cantante Richard Swing se habría metido el bolsillo nada más y nada menos que 175.400 nuevos soles. Por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación. Que robarle así a una persona pobre es algo que no tiene nombre. Y porque la pandemia es farsa, es una farsa. Es farsa. Los muertos en Estados Unidos son farsa. Son mentiras, las cifras se inflan, los protocolos se cambian. Esta pandemia se registra en 140 países. No son verdad. La OMS ya hizo lo mismo en Sierra Leona con el ébola, cuando los enfermos y los muertos por malaria los contaban como muertos por ébola. Averigüen lo que la OMS hace, que siempre hace lo mismo. De que las personas son negativos. Y hay un protocolo que han hecho. Ese protocolo nosotros desconocemos. Anda, doctor, hablemos con el doctor. Al padre de mi hija que acaba de fallecer sin coronavirus. ¿Va a requerir prórroga? Nosotros creemos que no. Señor presidente, tiene que dejar de servir a este poder profundo. O sea, no es necesario prórroga en la medida que cumplamos bien el estado de emergencia. Default. Pobres, 55% de pobreza, gente que se está muriendo de hambre, gente que no puede salir a trabajar. Te controlan dónde estás, porque están violando todos los derechos. Están todos complotados, todos los medios de comunicación. Mientras miles de peruanos permanecen en sus viviendas protegiéndose de un inminente contagio de COVID-19. Llamó la atención la ausencia total de personal policial y de las Fuerzas Armadas. ¡Alto! ¡Cierra tu ventana! Si cumplimos bien el estado de emergencia, con 15 días es suficiente. No existe el virus. No. Yo fui al hospital, filmé y no hay nadie. Eso dicen los expertos. Y nosotros tenemos que creer en los expertos. Por supuesto, la teoría de los virus oficiales está, se cae a pedazos. Hay que investigar la teoría de los exosomas, por qué da todo el mundo positivo, los falsos positivos, los tests que tampoco, el mismo el que lo creó dice que no puede ser utilizado para detectar enfermedades infecciosas. Entonces, que la terminen de una vez con toda esta mentira. Los expertos que analizan este tema, que han comparado otras realidades, dicen que con 15 días cortamos la transmisión del virus. Tukachukua sample za papai, papai lile lilikuwa positive, kwamba lina corona. Hay médicos que denuncian en Estados Unidos, en Argentina, y son callados por los medios de comunicación. Yo en este momento, si fuera periodista, me daría vergüenza. La misma vergüenza si fuera político. Y no hay que ser ningún pícaro para darse cuenta que los medios son mentirosos. ¡Y no se trabaja! ¡No se come! ¿Usted cree que el descontento con la cuarentena por los problemas económicos que usted también relata permite o genera que la gente sea más permeable a creerse cosas como que hay un nuevo orden mundial que a través de la cuarentena quiere sojuzgar al pueblo, coartarle las libertades, que nacen dictaduras y todo ese delirio? A new world order can emerge. A new era. Un nuevo orden mundial. A new world order. Novus Ordo Seclorum. A new order for the seconds, for the ages, forever. A new world order and what about? Global governance. A framework for global governance. Of Europe and a new world order. Came a new Europe. A new world order. I think the new world order is emerging. Really, a new world order can be created. A new world order. Creating the kind of world order that I think all of us would like to see. Tiene necesariamente que surgir un nuevo orden mundial, como el que viene pregonando el Papa Francisco. Thank you.
Aló. Ahora es el momento de comprender más para poder temer menos. ¿Quién eres? Nada en la vida debe ser temido, solamente debe ser comprendido. El delito de los que nos engañan no está en el engaño, sino en que ya no nos dejan soñar que no nos engañarán.